Hola, ¿qué tal amigos? Estamos transitando por la avenida 18 de Julio en la capital de la República Oriental del Uruguay, la ciudad de Montevideo. Estamos transitando porque hay una ciclovía que está en construcción en 18 de Julio y bueno, y estamos observando a ver cómo queda 18 de Julio con esta ciclovía al medio, ya que Montevideo es un embudo. Y esto viene a ser la parte más angosta, más fina del embudo. Así que bueno, acá está. Aquí estamos en la calle Magallanes, ya pasamos a Tristán Narvaja, donde se realiza la feria de los domingos, la clásica feria de Tristán Narvaja. Y vamos a ver cómo queda 18 de julio. O cómo va a quedar 18 de julio cuando esté terminada esta ciclovía. Hay mucha gente en contra de la ciclovía, ¿eh? Los comentarios, los usuarios de 18 de julio, acá pasa el 70% del transporte público, de la gente que se traslada hacia esta zona, el 70% usa el transporte público. O sea que acá de lunes a viernes está muy cargado con los ómnibus circulando por esta avenida y realmente va a quedar bastante angosta. Estoy viendo que de este lado, que es yendo hacia la ciudad vieja, aparentemente queda más angosta que la otra, que es de salida. Así que vamos a seguir recorriendo a ver, porque acá veo que van a quedar dos carriles. Hoy hay un carril que está ocupado porque hay coches estacionados. Los domingos se puede estacionar, 18 de julio y los demás días no. Y estoy viendo que bueno, de este lado habrían dos carriles quedarían, y del otro lado veo que hay tres carriles. Vamos a seguir viendo, porque de Ejido hacia la ciudad vieja se angosta un poco más la avenida. Esta avenida fue hecha en dos tramos. Primero se hizo hasta por acá donde está la intendencia municipal, y después acá terminaría, no sé si termina la ciclovía. Creo que hasta ahí está marcada, pero veo que acá también hay unas marcas acá, posiblemente siga la ciclovía, así que ya vamos a volver para ver para el otro lado cómo está la ciclovía. Así que vamos a volver acá en la calle Ejido, y vamos a dar la vuelta por Colonia, subimos por Yaguarón y volvemos hacia atrás para ver del otro lado, a ver cómo va quedando. Parece que del otro lado queda un poquito más ancha la calle. Así que vamos a ver. Aquí ya tomamos Colonia. Ahora vamos a tomar Yaguarón. Bueno, acá ya tomamos Yaguarón. Y volvemos a 18 de julio. Acá estaba el cine Trocadero. Oh, qué divino que era esa época, Para venir los sábados al cine había que hacer terribles colas para poder entrar. Bueno, ahora se terminó. Hay una especie de feria de ropas en esta esquina. Bueno, vamos a volver a 18 de julio y después, cuando esté más marcada, aunque está marcada acá también la ciclovía, y van a quedar dos carriles por cada lado, dos carriles para el tránsito de ómnibus y vehículos en general, con la ciclovía al medio. Cuando esté lista, bueno, vamos a volver a recorrerla. Ahora solo queríamos ver
más o menos cómo está quedando. Supuestamente para fin de diciembre estaría totalmente construida la ciclovía. Acá estamos en Ejido, tenemos la Intendencia Municipal de Montevideo a nuestra derecha y vamos a recorrer a ver para el otro lado a ver cómo va esta ciclovía. Pero acá se nos ensancha un poco esta parte de la avenida. Tiene tres carriles para afuera y le quedan dos carriles hacia la Ciudad Vieja. Y dos carriles hacia la Ciudad Vieja. Acá estamos en Fernández Crespo o General Rivera. General Rivera es a la derecha y Fernández Crespo a la izquierda. Banco Hipotecario. Acá. En esta parte ya está pintado el piso de verde. Como que estaría prácticamente pronto ya tiene también los bastoncitos estos que digo yo que quedarán así puestos en el piso. También están las luminosas del piso y bueno, después que esté todo pronto se verá el resultado. Está muy bonita, está, ¿no? Acá estamos Martín San Martínez. Acá un poquito escuadra para terminar el 8 de julio, llegar a Villa Artigas, al obelisco.
Acevedo Díaz. Vamos a ver. Veo balizas allá adelante. Sí, hay balizas acá, posiblemente. Amigos, creo que en este videito tenemos un panorama de lo que es la ciclovía en la avenida 18 de Julio, esta controvertida ciclovía, porque mucha gente está en contra. Bueno, podría decir que sí, que será un atranco, ¿no? Será un atranco más, porque aquí en las horas pico realmente se pone muy pesado el tránsito, y con una ciclovía al medio que angosta la avenida y le agrega mayor peligro a circular por acá. Bueno, espero que los ciclistas lo valoren y respeten todas las normas de tránsito, porque yo, que trabajé en el transporte durante 29 años, sé lo que es andar en un ómnibus con las bicicletas circulando, que realmente es peligroso para los ciclistas y también para los conductores, porque hasta hace poco las normas de para andar en bicicleta no se cumplen, los ciclistas no se los ve, bueno, y un montón de cosas más. Así que, amigos, hasta un próximo video. No se olviden suscribirse. Chau, chau.